¿Qué ole, mi racita? Muy buenos días, espero que se la estén pasando muy muy bien. Bueno, amigos, pues nos han pedido muchos videos de los carritos económicos. Aquí les vamos a hacer un mix de muchas marcas, de muchas diferentes opciones en carros económicos, carros baratos y económicos en combustible. Bueno, miren, pues como pueden ver aquí al fondo, les vamos a estar enseñando todos estos, toda esta línea que miren aquí. Bueno, pues no se diga más, vamos empezando de una vez. Aquel en color negro no tiene el precio y aquel dice que ahorita no está de venta, así que nos vamos a ir con este bonito Chevy Spark. Coquetón, miren, ¿a poco no está así como chido? Se mira chido, chido, coquetón, con sus racing stripes en color blanco. Se mira bonito. Tapaderas en los rines. 2021 Chevrolet Spark LS, un precio de $21,998. Ahorita checamos la demás información, pero quería darle un vistazo por la retaguardia. Trae solamente 1000 millas, motor de 4 cilindros, 1.4 litros, transmisión automática. Chéquense nada más el dato, mi raza. Ay, miren, las ventanas son manuales. No, pues sí que está bien austero este carrito, mi raza. Ay, miren, muy bonita pantalla del estéreo, de muy buen tamaño. Ok, mi raza, pues ahora nos vamos por acá con un Chevy Cruze, con sus faros de neblina, con su conchita cromadita, la vistita ahí alrededor de los faros, se mira bonito, trae sus rines de aluminio, es la versión RS. Vamos a ver qué año y cuánto vale. 2012 Chevrolet Cruze LT por $13,998, trae 102,000 millas, motor 4 cilindros, 1.4 litros, ofrece 38 millas por galón en la autopista y 26 en la ciudad. Wow, produce 148 libras-pie de torque y 138 caballitos de fuerza. Oh, y cabe mencionar que el motor viene turbo cargado. Chevrolet Cruze LT. Bueno, amigos, pues ahí lo tenemos. Ahora seguimos por acá con un Nissan. ¿Qué vendrá siendo? ¿El Sentra o el Versa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es Nissan o Versa? Ok, miren, pues por aquí trae un aparato medio raro. No sé si sea como aviso de colisión, alerta de colisión o frenado de emergencia, algo así. Miren, es el paquete básico. Viene con tapaderas en los rines. 2019 Nissan Sentra, paquete S, por un precio de $19,998, trae 64 mil millas, motor 1.8 litros de 4 cilindros, transmisión automática, ofrece 37 millas por galón en la autopista y 27 en la ciudad. Este trae 125 libras-pie de torque y 124 caballos. Nissan Sentra, algo austerito, algo sencillito. Bueno, miren, por acá tenemos el Nissan SUV. Este sí ya trae sus rines de aluminio. Vamos a darle aquí un vistazo al interior, miren. Está compacto, algo pequeño, pero está chido, compas. Miren ese diseño tan loco de los asientos. Se mira coquetón. Ok, miren, ¿qué les parece este rojo llamativo? Se mira chirindongo. También trae esa piecita ahí en el bumper. No tengo ni idea qué sea eso. Ahí los conocedores, les encargo que me echen la mano ahí en los comentarios y me digan de qué se trata eso de ahí. 2018 Nissan Sentra SUV, precio de $18,998. Trae 25 mil millas, motor de 4 cilindros de 1.8 litros, transmisión automática, ofrece 37 millas por galón en la autopista, 29 en la ciudad. Produce 128 libras-pie de torque y 124 caballos de fuerza. Nissan Sentra SUV. Ok, miren, pues ahora seguimos con otro Nissan Versa SUV. Con tapaderas en los rines. Vamos a dar un vistazo aquí al interior. Trae su estéreo Pioneer. Algo básico, algo sencillo. Algo pequeño y ahorrativo en combustible, miren. Sencillón este Nissan. Bueno, para la chamba, para la transportación. Vamos a ver cuánto vale en USA. 2015 Nissan Versa SUV, precio de $14,998. Trae 67 mil millas. Motor 4 cilindros, 1.6 litros. Transmisión automática. Produce
más bien ofrece 40 millas por galón en el highway y 31 en la ciudad. Nada mal, al contrario, está muy bien. Bueno, produce 107 libras-pie de torque y 109 caballos de fuerza. 109 caballos de fuerza. Ok, miren, por ahora acá seguimos con otro Nissan Versa en un color como, no sé si sea como el teal green o algo así, color como verdecito. También está algo sencillón, miren. Hay algo muy raro acá en Estados Unidos, ver un carro estándar. La verdad que casi mayormente en los carros deportivos sí se miran transmisión estándar, pero de ahí en adelante, si no es deportivo, es un poco raro ver un carro estándar. Yo sé que en México, no sé si la mayoría o micha y micha, pero aquí es raro ver un carrito estándar. ¡Ah, carajo! Me hace mención de que es automática. ¡Ay, híjoles! Ya les quedé mal. Bueno, pues la palanca parecía estándar, amigos. A ver. ¡No, si es estándar! Sí, miren, porque ahí tiene primera, segunda, tercera, cuarta. Si es estándar, yo no sé por qué. Aquí me están mintiendo. Me andan haciendo querer quedar mal, pero no, los que quedaron mal son ellos. 2017 Nissan Versa, precio de $14,998. 37,000 millas. Motor de 4 cilindros, 1.6 litros, transmisión estándar. Aunque aquí nos dicen que es automática, se equivocaron. Están tan acostumbrados de que todos son estándar que... están tan acostumbrados que todos son automáticos que ahí le ponen automática aunque sea estándar. ¡Ah, raza! Bueno, pues este carrito ofrece 35 millas por galón en el highway y 26 en la ciudad. Bueno, raza, pues ahí miran la diferencia de lo que ofrece el Nissan Versa con transmisión automática. Ya no recuerdo cuánto ofrecía, pero parece que sí era más. Y mucha gente piensa que los estándar ofrecen más millas por galón, pero no, aquí lo pueden confirmar que los estándar ofrecen menos millas por galón que los automáticos. Pero bueno, otro día lo seguimos discutiendo ese tema. Bueno, este carro produce 107 libras-pie de torque y 109 caballos de fuerza. Por aquí les dejamos otro ángulo de este Nissan Versa. Y ahora nos seguimos acá con este Nissan Sentra. Se mira bonito, no sé si es porque es mi color favorito o qué. Trae su spoiler. Bueno, tengo como 10 colores favoritos yo. Rines en aluminio. Ah, pero chéquense nada más, miren, este colorcito metálico, miren. ¿A poco no está bien chingón? Espero que se alcance a apreciar. Aquí en persona se mira coquetón. Muy bonito. Miren, este también trae este sistema de ahí del bumper. Sigo con la duda, ¿qué será eso, compas? Alerta de colisión, me imagino yo. O frenado de emergencia, frenado de peatones, algo así. ¿Quién sabe qué será? Pero yo sé que alguien de ustedes sí va a saber y me va a sacar de la duda ahí en los comentarios. 2019 Nissan Sentra S, $18,998, 56,000 millas, motor de 4 cilindros, 1.8 litros, transmisión automática, ofrece 37 millas por galón en la autopista y 29 en la ciudad, 125 libras-pie de torque y 124 caballos de fuerza. Ok, miren, pues este interior está agradable. Se mira bien. Pantalla en el estéreo. No, pues este carrito para transportación de punto A a punto B está más que bien. Muy ahorrativo en gasolina. Compacto, fácil de parquear, fácil de manejar. Está chido. Práctico el carrito. Bueno, pues ahora por acá seguimos con este. ¿Qué será? Ok, Kia. Este carrito es un Kia. Lo único que sé es que es Kia y que es color blanco. No sé ni qué modelo será, no estoy nada familiarizado con los Kias. Dice que este carrito no está de venta, pero sí tiene el precio. 2018 Kia Forte LX, $19,998, trae 29,000 millas. Motor de 4 cilindros de 2.0 litros, transmisión automática, ofrece 37 millas por galón en el highway y 29 millas por galón en la ciudad. Produce 132 libras-pie de torque y 147 caballos de fuerza. Vamos a ver el interior cómo está. Está reducido el espacio, amigos, ya que pues es un carrito compacto, una pantalla en el estéreo pequeña. Bueno, vamos a ver qué tal luce este Kia Forte de la parte trasera. Pues algo sencillo, amigos, algo austero. Bueno, por acá seguimos algo ya de más gama, un Toyota Camry LE. Es el paquete sencillón. Me refiero de más gama la marca, ¿verdad? Porque ya es un Toyota. Entonces, pues ya es algo acá más chingón. Pero este es un paquete sencillón.
Bueno, eso pienso por ver los rines de metal con tapas. Pero el carro se mira chido, se mira coquetón. Trae aquí como esta parrilla pintada como en color cafecito o algo así. Y el carro es como un verde oscuro. Casi se mira tirándole a negro, depende del ángulo donde lo mire uno, si le pega el sol o no. Pero es un color, una pintura metálica, miren. Se mira bonita. El interior en color café. Este Camry, pues sí, ya está mucho más espacioso que los anteriores. Una pantalla en el estéreo de tamaño decente. 2017 Toyota Camry LE por un precio de $20,998. Tiene 60,000 millas. Motor de 4 cilindros de 2.5 litros. Transmisión automática. Ofrece 33 millas por galón en el highway y 24 en la ciudad. Produce 170 libras-pie de torque y 178 caballos de fuerza. Ok, miren, pues ahora seguimos por acá con otro Kia Forte. Nada, no se crean, es un Kia Forte. Pero este sí trae sus rines en aluminio. Así que pues esta parece ser una versión más equipadita que el Kia Forte que miramos anteriormente. El que miramos hace ratito era en color blanco y este es en color silver, color plata, color gris claro. Ok, bueno, vamos a ver si alcanzamos a ver el precio, ya que está bien oscura esta ventana. Ok, pues al parecer es un 2018 Kia Forte LX, pero no le pusieron el precio, amigos. Trae 55 mil millas, motor de 4 cilindros, 2.0 litros. Pero les quedamos mal con el precio. Lo vamos a buscar. Si lo encontramos, se los estaremos poniendo aquí en la pantalla. Bueno, pues ahora seguimos acá con este Kia Soul. Le mandamos un saludazo a mi sobrina ahijada Shelly, que le gustan los Kia. Yo me imagino que los Kia Soul, porque le gustan esos carritos cerraditos, pero no me supo especificar cuál Kia es el que le gusta. Pero bueno, yo me atrevo a adivinar a qué es este paquete el que le gusta a él. Bueno, no paquete, sino este modelo. 2014 Kia Soul por un precio de $14,599. Trae 97,000 millas. Motor de 4 cilindros de 1.6 litros, transmisión automática. Ofrece 30 millas por galón en la autopista y 24 millas por galón en la ciudad. Trae 118 libras-pie de torque y 130 caballos de fuerza. ¿Qué les parece, amigos? Algo familiar, algo coquetón, práctico, sencillo, fácil de manejar. Y ahora por acá un Hyundai Sonata Sport, doble salida de escape. Miren, cuando mira uno un Hyundai, o bueno, al menos yo, ¿verdad? Yo en lo personal miro un Hyundai y pienso en algo sencillo, en algo chafón, ¿por qué no? Pero la verdad que este está coquetón, miren. Está chido, está lujoso. Hyundai ya no es lo que era antes, amigos. Hyundai le dio la vuelta a la manzana y se convirtió ahora en esto que miran aquí en la pantalla, miren. Y tiene unos carros más chingones todavía. Hyundai ya no es la compañía que era antes. Ahora tiene muy buena reputación y muy buenos vehículos. 2018 Hyundai Sonata Sport, un precio de $24,998. Trae 30,000 millas. Motor de 4 cilindros, 2.4 litros, transmisión automática. Ofrece 35 millas por galón en la autopista y 25 en la ciudad. Produce 178 libras-pie de torque y 185 caballos de fuerza. Miren este interior, amigos. Una combinación de piel en las orillas y creo que en el centro, no sé si sea suede o tela o si también sea como piel, pero de otro tipo de piel. Bueno, el caso es que está chido, está coquetón este Hyundai Sonata. Bueno, pues ahora vamos a enseñarles este par de Civics que están aquí y concluimos con este video. ¿Qué les parece este bonito Honda? Al parecer es el paquete austero, trae rines de metal con tapas. 2017 Honda Civic LX con un precio de $19,998. Trae 109,000 millas, motor de 4 cilindros de 2.0 litros, transmisión automática. Ofrece 40 millas por galón en la autopista y 31 millas por galón en la ciudad.
Vamos a ver si se alcanzan a apreciar los asientos. Pensé que eran de piel, pero no, son de tela. Tienen un bonito diseño, miren. ¿Qué les parece? Bueno, amigos, pues aprovecho este momento para mandarles saludos a Gloria Núñez. Un saludazo muy especial. Muchas gracias por todo el apoyo, ya que nos apoya desde el principio de este canal. Muchísimas gracias por todo su apoyo, Gloria Núñez. Hasta donde quiera que se encuentre, le mandamos un saludazo muy especial. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, pues este Honda Civic, miren, trae hasta quemacocos, así que debe de ser una versión lujosa, ya que también trae rines bonitos de aluminio de dos tonos. 2014 Honda Civic EX, un precio de $20,998. Trae 71,000 millas. Motor de 4 cilindros de 1.8 litros, transmisión automática, ofrece 39 millas por galón en el highway y 30 en la ciudad. ¡Wow! ¡Súper bien! Este motorcito produce 129 libras-pie de torque y 143 caballos de fuerza. ¿Qué les parece, compas?